Somos hombres y mujeres valientes, con voluntad, con ganas de cambio, sin miedo, comprometidos con nuestro país, hacemos frente a la crisis política, económica y social que vivimos en México. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Frida Alejandra y quiero darles la bienvenida a Coyuntura Electoral, donde vamos a tener una serie de varios programas hablando de temas muy importantes. Este es el primero de ellos, con un tema que, bueno, ha tenido muchísimos puntos de vista a nivel nacional por las grandes polarizaciones que ha habido en torno a este tema, que es justamente sobre medio ambiente y la corrupción que ha habido en diferentes programas sociales manejados justamente sobre el tema de medio ambiente, de cuidado a nuestro planeta y a la naturaleza. Entonces, para este programa tengo de invitados a dos expertos. Uno de ellos es el maestro Manuel Patricio Esteves, quien fue diputado federal. Él es químico y bueno, también es consultor ambiental, tiene una larga trayectoria trabajando sobre estos temas y para nosotros es un gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Bienvenido, maestro Patricio. Muchas gracias, gusto en saludarnos a todos. Pues muchísimas gracias, maestro. También tenemos a Martín Bonfil, él es químico con maestría en enseñanza e historia de la biología, también ha trabajado en la UNAM en temas de divulgación de la ciencia y bueno, también tiene una larga trayectoria en temas medioambientales, también es escritor de varios libros de divulgación científica. Bienvenido, maestro Martín. Buenas tardes, es un gusto. El gusto es nuestro y bueno, ahora sí, yo quisiera iniciar consultándoles a ustedes su opinión sobre este gran programa que es uno de los programas estrellas que tiene la administración actual, que es el gran programa de Sembrando Vida. Este programa tiene una meta muy interesante, muy alta en tema de reforestación y pues se trata no nada más de recuperar zonas forestales o de selvas, sino también de apoyar a agricultores, a campesinos con un beneficio económico a cambio de este trabajo de reforestar. Es un programa donde ha habido varios temas controversiales, de denuncias también, por quema de bosques, de selvas, y yo quisiera de este programa porque es cierto que también tiene una visión pues muy amplia en tema medioambiental, de cuidado, de recuperación de nuestras selvas, de nuestros bosques, pero también ha traído varios problemas que pudieran parecer contradictorios a los mismos objetivos que tiene el programa. Entonces, maestro Martín, si te parece, iniciamos contigo. Bueno, yo quiero escuchar lo que va a decir el ingeniero, que es un verdadero experto en estos temas, pero lo que yo te puedo comentar es que, bueno, efectivamente el cuidado del medio ambiente es una prioridad. Desde hace ya varias décadas lo sabemos a nivel global, desde la reunión de Río de Janeiro en los años 90, digamos que se volvió parte de las políticas internacionales que todos los países estamos tratando de seguir para cuidar el ambiente, para combatir ahora el cambio climático, que en los 90 todavía no estaba tan claro, pero que hoy tenemos clarísimo que es uno de los principales riesgos que tiene el planeta y la humanidad, sobre todo. Y eso incluye no solo el dejar de producir gases de invernadero, el tratar de hacer la transición de una economía petrolizada al uso de energías alternativas más limpias, sino también el cuidado de las selvas, de los bosques, como fuentes principales de fijación de dióxido de carbono y de producción de oxígeno, además de muchos otros beneficios ambientales. Entonces, desde ese punto de vista, el programa Sembrando Vida parece una gran idea y algo con lo que todo mundo debería estar de acuerdo en principio.
Pero las grandes ideas, si no se implementan de una manera correcta, adecuada, y sobre todo para un programa de esta escala y con esa cantidad de recursos y tan ambicioso como es este programa, si no se implementan con la asesoría de verdaderos expertos que puedan tener una visión completa del problema y de sus muchas complicaciones y sus muchas aristas, porque este tipo de proyectos requiere de un gran equipo que planee con mucho cuidado antes de llevarlos a cabo. Si no se hace con todo eso, entonces la gran idea se puede convertir en una mera ocurrencia, ¿no? Y yo desgraciadamente tengo que decir que este gobierno se ha caracterizado precisamente por moverse o por funcionar a base de ocurrencias del presidente, en un gobierno en el que nadie le lleva la contraria al presidente y simplemente se le dice que sí y se busca la manera de cumplir sus ideas, sus órdenes, ¿no? Y en este caso lo estamos viendo con Sembrando Vida, ¿no? Es una buena idea que se implementó, se está llevando a cabo, pero que está teniendo problemas inesperados o que no fueron previstos por la gente que lo implementó, como el de los incentivos negativos, ¿no? Es decir, si uno le ofrece a los campesinos o a las personas que habitan las distintas regiones un apoyo monetario a cambio de que siembren cierto tipo de vegetales, de árboles maderables, de árboles frutales, lo cual es una muy buena idea, pero si no se tienen salvaguardias para evitar que se perviertan estos incentivos, sucede lo que ya estamos viendo que ha sucedido en varias regiones, que es la tala y quema de bosques, de selvas que tenían un estado natural y que incluso eran protegidas por los mismos habitantes, pero que se talan y se queman para sembrar estos árboles frutales o estos árboles maderables y entonces poder recibir el dinero del gobierno. Entonces, lo que pretendía ser un programa de protección ambiental se puede convertir en un programa que dañe el ambiente y que pueda causar destrucción en nuestra riqueza forestal. Eso es lo que comentaría yo para comenzar. Sí, pues efectivamente, yo creo que aquí hemos tratado puntos muy interesantes, porque sin duda este programa pues pareciera tratar temas de medio ambiente, temas de economía para campesinos y agricultores, temas incluso de alimentación, con el tema de sembrar árboles frutales donde podemos obtener alimentación pues de manera más sencilla en zonas sobre todo con un nivel importante de margen. Pero aquí hay varios puntos interesantes sobre cómo se está implementando el programa, porque efectivamente podemos ver estas tres aristas que pudieran solucionar problemas de diferentes ámbitos, de temas de alimentación y medioambientales, pero efectivamente cómo se está implementando ha sido lo que ha causado pues varios problemas, y en ese sentido me gustaría mucho conocer su opinión, maestro Patricio, porque efectivamente se han denunciado incendios provocados, se ha denunciado desmonte, se ha denunciado tala en zonas de diferentes estados de la República donde se está implementando este programa. Pero al menos se tiene documentado Campeche, se tiene documentado Yucatán y Veracruz también, y se habla de que se han perdido alrededor de 73 mil hectáreas a causa de deforestar estas zonas para poder ingresar al programa y obtener este beneficio económico. Entonces, maestro Patricio, me gustaría mucho que usted también nos compartiera su opinión sobre estos puntos. Yo creo que es una idea, como dijo Martín, correctamente, que obedece al capricho individual de un caso que el presidente en el sureste de nuestro país y en la selva tropical o subtropical y subtropical de nuestro país. Es una ocurrencia, sí es una ocurrencia, desde el punto de vista de que no obedece a un plan general, a un plan estratégico de largo plazo.
Y lo de largo plazo es muy importante porque los árboles tienen una vida muy distinta a lo de los sexenios mexicanos o de cualquier gobierno. Me da mucha pena decirlo, pero este programa va a fracasar. Va a fracasar rotundamente porque hay muchos aspectos que no se tomaron en cuenta previamente a su lanzamiento práctico en el terreno doloroso de los casos de desmontes inducidos provocados por incendios o por cualquier otro medio para tener acceso a los 4.500 pesos más unos 500 pesos de algún bono por ahí para cada propietario, entre comillas propietario, porque todavía ese aspecto de la propiedad de la tierra todavía está todavía en duda. Entonces no obedece a un plan a largo plazo. Y los árboles milenarios de la selva mexicana o de la selva brasileña o de la selva de Centroamérica tienen otros plazos para su existencia y su renovación y su función en la biosfera como transformadores de la energía solar en carbón. Y en ese sentido, como máquinas, no máquinas, como entes biológicos de alta eficiencia para absorber el CO2 atmosférico. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Sacar a la luz un programa de emergencia social en esa zona, o queremos contribuir realmente a reforestar la selva que ha venido siendo dañada previamente por otros motivos y contribuir desde luego a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que la parte global, la parte de la biosfera, la parte de los objetivos a largo plazo no están claros ni en el presidente, ni en el equipo, ni en las secretarías de la defensa, ni en la SEDATU, ni en las otras secretarías que supuestamente forman parte del equipo. A mí me llama mucho la atención que no esté presente CONAFOR, ni que esté presente la SEMARNAT en los documentos que he leído y que he conocido, y eso pues es una gravísima omisión, porque son las personas que mejor conocen y saben de los problemas de deforestación en el país por largos años. El tumba rosaquema que se ha aplicado en México desde hace muchos años es una práctica que hoy de alguna manera lo hemos visto, se ha seguido dando, pero ahora con un estímulo. Si tú me limpias un pedazo de la selva original, tendrás acceso a los recursos económicos que yo tengo en mi programa, lo cual es una aberración. O sea, el bosque de pino encino, el bosque de las especies tropicales, no debe de ser perturbado por una creencia de tipo mágico que va a resolver los problemas sociales en el corto ni en el medio, ni en el largo plazo. Porque los árboles que se pretenden sembrar, los maderables, como los frutales, tienen larga ocupación. Si es que se logran dar ahí y prender ahí. O sea, hay muchos elementos que yo, en algunas propuestas que tengo en la segunda parte de este programa, voy a hacer para reorientar o para reenfocar la intención, pues queriendo suponer que hay una buena intención, pero hay una gran incapacidad para entender de qué se trata intervenir en la selva original de esa manera. Es una simbiosis milenaria que llevan las selvas en el mundo, y concretamente en nuestro sureste, en Centroamérica y en la selva amazónica, que si vemos los informes en la selva amazónica, se han cometido crímenes tremendos contra la biosfera y contra el cambio climático y todo eso. Entonces,
México, desgraciadamente, está en esa línea, con todas las buenas intenciones que podría tener la gente buena de nuestro país, pero esto no se resuelve con un programa casuístico, inmediatista y parcial como es este. Eso es lo que puedo decir por el momento, aunque el tema es más complejo y da mucho, pues, más para debatir. Claro. Pues muchas gracias, maestro Patricio. Efectivamente, acá hay un par de puntos que yo quisiera resaltar sobre la intervención del maestro. Primero es que el programa de Sembrando Vida está adscrito a la Secretaría de Bienestar. No está en SEMARNAT, no hay coordinación ni siquiera con SEMARNAT, con CONAFOR, con PROFEPA. Entonces, este es un dato muy interesante porque nos dice de qué punto de partida está originándose este programa, hacia qué línea o más bien qué camino está tomando y atención a qué responde este programa. Y el otro es que efectivamente, pues este programa de Sembrando Vida no tiene un enlace, no tiene una coordinación correcta con todo un plan nacional integral sobre la protección y el cuidado al medio ambiente. Y prueba de esto, pues, han sido las recientes reformas en tema energética, en tema de hidrocarburos también, con la reforma de la CFE también nos dice mucho sobre las prioridades en el tema de medio ambiente. Entonces, pues vamos a hacer una breve pausa para en un segundo momento, pues, hablar sobre las propuestas que nosotros desde nuestra trinchera podemos hacer o las aportaciones que se pueden hacer a este programa para que funcione bien y para que funcione mejor. Vivamos en paz y armonía, vivamos felices y sin miedo. Impulsar la seguridad pública con enfoque de seguridad ciudadana y humana es una propuesta del PRD. Trabajemos todas y todos juntos para restablecer la paz y la concordia de nuestra nación. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Bueno, ahora sí, retomando este tema tan importante, porque sin duda hay mucho material para decir y un programa pues no nos alcanza, pero pues es muy importante escuchar las propuestas y a mí me gustaría que el doctor Martín pudiera comentarnos, bueno, ya revisamos las problemáticas, ya podemos definir lo que está fallando, ya se han presentado denuncias pues de varias personas, ¿cómo podemos a estos problemas para que este tipo de programas y en específico el programa de Sembrando Vida pueda funcionar de la manera correcta, cumpliendo con los objetivos que se tienen definidos ya y que no sea contraproducente y en lugar de reforestar bosques o selvas, pues esté provocando una deforestación para obtener un beneficio económico? Entonces, maestro, a mí me gustaría mucho conocer qué podemos hacer para que este programa pudiera funcionar de la manera adecuada. Sí, bueno, siempre tengo mucho cuidado de aclarar que no soy doctor, porque ahora eso es muy, muy delicado, pero yo creo que ya varios expertos han hablado acerca de la manera como se podría corregir los errores graves que tiene este programa Sembrando Vida. Seguramente ahorita el ingeniero nos va a decir cosas mucho más concretas y mucho más importantes, pero una de las cosas que se comenta es que si se revisa, digamos, los resultados y se corrige, podría ser efectivamente un programa muy efectivo. Lo que pasa es que en la forma actual en que se implementó sin asesoría adecuada de expertos, sí tiene estos graves errores. Pero yo quisiera comentar la iniciativa de la diputada Frida Esparza, que se aprobó, si no me equivoco, el pasado 23 de marzo, donde ella propuso y logró que se aprobara una corrección muy importante para comenzar a arreglar estos errores que tiene el programa, y es la corrección a la ley forestal, la Ley General de Protección Forestal, para que los terrenos que han sufrido un incendio
no puedan ser utilizados para este tipo de programas de reforestación, lo cual ya se ha aplicado en otros países y ha sido increíblemente exitoso, porque no solo en México ocurre esto de que los estímulos para plantar cierto tipo de árboles se utilicen como pretexto para primero quemar o destruir selvas o bosques a cambio de un estímulo económico para sembrar otro tipo de vegetación distinta a la original. Entonces, el que se haya aprobado esta ley y que si entiendo bien se aprobó con la digamos con la aprobación de prácticamente todas las fuerzas políticas, quiere decir que esta propuesta de la diputada Frida Esparza fue pues muy acertada, ¿no? Yo creo que es un primer gran paso. Ahora, yéndome un poquito al otro extremo, yo creo que más allá de las propuestas concretas para mejorar este programa, también habría que fomentar tres cosas muy importantes entre nuestros ciudadanos, que son la cultura ambiental, de la cual ya hemos hablado en alguna otra entrega de este programa, la cultura científica y la cultura democrática, las cuales comparten que se basan en datos confiables, en conocimiento bien sustentado por la comunidad científica o por la sociedad, en el caso de la cultura democrática, para que como ciudadanos empecemos a responsabilizarnos más por lo que ocurre en nuestros países, no solo dejar que las decisiones estén en manos ni de los políticos ni de los expertos, sino de todos los ciudadanos que formamos parte de la sociedad, incluyendo a los científicos, incluyendo a los expertos. Si empezamos a fomentar esa cultura desde nuestros niños hasta nuestros adultos, hasta nuestros dirigentes y tomadores de decisiones, pues vamos a ir construyendo una cultura que ya existe en otros países como Costa Rica, que es un país que tiene mucha riqueza biológica. Yo siempre me refiero a Costa Rica porque es un país que conozco bien, donde los ciudadanos entienden en qué consiste este ciclo de cuidar la riqueza forestal, de fomentar su explotación sustentable. Por ejemplo, allá producen maderas preciosas, pero con un ciclo en que se van replantando los árboles que se cortan de una manera que nunca se daña al ambiente. Si vamos logrando eso entre nuestros ciudadanos, en que sepamos que hay que recurrir al conocimiento científico de los expertos para tomar las decisiones, cosa que este gobierno desprecia, lo ha demostrado bastante ampliamente. Si sabemos que tenemos que cuidar al ambiente y si sabemos que como ciudadanos, con nuestros votos, con nuestras opiniones, con nuestra expresar nuestras convicciones, podemos obligar al gobierno a que corrija errores y a que tome mejores decisiones, mejor asesoradas, pues creo que el país va a mejorar para todos, ¿no? Entonces yo, además de corregir los errores de este programa en general, abogaría por promover la cultura ambiental, la cultura científica y la cultura democrática. Así es. Pues esos son los tres puntos que habría que resaltar también. Y antes de hacer algún comentario sobre la iniciativa que también nos comentaba Martín, quisiera que el maestro Patricio también nos hiciera pues este comentario sobre las propuestas que también ya nos adelantaba en el segmento anterior sobre cómo podemos hacerle para que este programa funcione de una mejor manera. Se trata no nada más de ser críticos con los programas que no están funcionando, sino de buscar soluciones y de ser proactivos, justamente como Martín lo mencionaba hace un momento, pues resulta que esto nos compromete a todos. Se trata de un trabajo que tiene que hacerse en equipo, de la mano con especialistas y evidentemente pues con la voluntad necesaria de parte del gobierno. Entonces, maestro Patricio, escala por favor las propuestas. Quiero manifestar yo también y me adhiero a lo que acaba de decir Martín en dos puntos. Lo de la iniciativa que fue aprobada, que presentó la diputada Frida, me parece un paso importantísimo para reorientar, ya no diría sembrando vida, sino en general, todas las acciones de reforestación sustentables que requieren
todas las zonas de nuestro país donde existen bosques templados de pino, encino y similares, y desde luego en el sureste, en el alba tropical. Me parece un gran logro y mis felicitaciones sinceras por esta con este consenso de unanimidad que se dio en las cámaras para dar paso a esta, pues a esta necesaria certeza jurídica de la que se habla en el acuerdo publicado en el Diario Oficial. Y el otro punto que me parece sumamente importante de las propuestas, como ejemplo, es el caso de Costa Rica, efectivamente. Yo he tenido oportunidad de conocer el proceso interesantísimo de Costa Rica, que después de varios años de estar deforestando a la brava, digamos, y que estuvieron dándole muerte a muchos árboles milenarios de esa zona por una desorganización tremenda y por un saqueo de esas preciosas maderas por muchos años, corrigieron el rumbo, reconocieron el error y crearon plantaciones comerciales sustentables de alto valor, al grado de que ahorita el Producto Interno Bruto de Costa Rica es mayor por el componente que aporta la vida científicamente producida en ese país que otros. Y el ecoturismo relacionado con esta actividad ha sido una revelación, una gran experiencia de la que deberíamos de nutrirnos los países que no lo practicamos de esa manera y que queremos, desde luego, contribuir a la biosfera con medidas correctas del incremento de nuestra masa verde en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, esas dos cosas me parece que son importantes como un preámbulo a las propuestas concretas que yo quisiera nada más puntualizar los temas. Yo creo que este programa de reforestación del país debe estar acompañado de un programa de recuperación de suelos, pero en toda la República, no solo en el sureste. El sureste casi no tiene suelos ricos en humus, o sea, en materia orgánica descompuesta, porque es muy, muy delgada la capa de cómo el ciclo de incorporación de carbono al suelo se ha dado en la selva. Pero hay otras partes del país que han sido brutalmente deforestadas, desmontadas, y la erosión es muy grande. No recuerdo si son 200 o 300 mil hectáreas al año que se erosionan. Y entonces, al erosionarse el suelo, pues es imposible que pueda recuperarse la masa verde, del tipo que sea, matorrales, bosques o cualquier otro tipo de pradera. Entonces yo propongo que el programa de reforestación de México se retome desde una perspectiva integral y no casuística o regional exclusivamente, porque el problema es nacional y tenemos muy claramente definido cuáles son estas zonas que tenemos en México. Y para esto se requieren reuniones amplias en donde participe la SEMARNAT, la CONAFOR y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y por qué no, en zonas del sureste, no pensar en hacer plantaciones, reforestaciones de este tipo, sino pensar en seguir ampliando las áreas naturales de un sistema ecológico milenario que tenemos en esa zona y que es un tesoro para México y para la humanidad, y es un crimen que se destruya. Que se sustituya sembrando vida definitivamente por el concepto de plantaciones comerciales sustentables de tipo forestal de alto rendimiento en todas las partes del país donde esto pueda ser posible. Entonces, y que lo último incluye también cosecha de agua. Así como recuperamos el suelo, recuperamos agua y humedad para que pueda realmente darse el ciclo completo de la ecuación de la conservación sustentable que requiere nuestro país.
Pues si me estoy excediendo en el tiempo, por favor, díganme. Yo creo que hasta aquí la puedo dejar por el momento. Bueno, efectivamente, ahí están los temas. Yo quisiera dejarles el dato de que 354 mil hectáreas por año son las que se han perdido en México, lo que nos coloca en el top 10 de los países que han perdido más cubierta forestal. Entonces, esto sin duda es una cifra muy reveladora que nos dice mucho, porque pues no nada más es el compromiso que adquirimos con el tema del medio ambiente, sino también que tiene que ver con tratados internacionales, con el cumplimiento de la Agenda 2030, etcétera. Muchísimos otros convenios que nos obligan, además del interés que podemos tener cada uno, por supuesto, de tener un medio ambiente sano, a la protección a nuestro medio ambiente. Y antes de terminar este segmento, yo sí quisiera aprovechar para agradecer a Martín, al doctor Patricio, por este comentario a la iniciativa que propuso una servidora. Esta iniciativa la propusimos en el 2019, en diciembre, si no recuerdo mal, y efectivamente fue una iniciativa que se aprobó por unanimidad tanto en las comisiones de Cámara y del Senado como en el Pleno de Cámara de Diputados y del Senado de la República. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación ninguna observación de parte del Ejecutivo, por lo tanto es una ley vigente que tiene observancia general. Y las reformas que propusimos en esta iniciativa es poner candados al cambio de uso de suelo para que el cambio de uso de suelo no nada más se dé a causa de algún incendio, sino que también considere desmonte, tala, incendio provocado, para que el cambio de uso de suelo esté prohibido, y además de que tenga los estudios técnicos pertinentes, y que ningún nivel o ningún orden de gobierno municipal, estatal o federal pueda dar programas o pueda inscribir a personas a estos programas de no tener la constancia de cambio de uso de suelo. Entonces, sin duda, esto es un límite, es un candado que se pone para evitar Todas estas triquiñuelas de las que estamos hablando en temas de incendios provocados, de tala y de desmonte, para tener este beneficio económico. Entonces, pues vamos a hacer una pausa para regresar al siguiente segmento con los temas que nos faltan en medio ambiente, no nada más en el tema forestal o del programa Sembrando Vida, sino los grandes problemas que se quedan pendientes y en los que tenemos que trabajar. Bueno, y ahora sí, en este último segmento donde estamos hablando de este tema tan importante de medio ambiente, yo quisiera pedirles que me regalen sus comentarios, si ustedes tienen alguna denuncia, incluso de alguna situación, sobre todo enfocada en medio ambiente, pero puede ser de cualquier tema, que nos lo comenten ahí en la sección de comentarios en Facebook, en Instagram, en Twitter también, para que nosotros podamos darle seguimiento a las propuestas que ustedes tienen, que definitivamente es un tema muy importante. Y ahora sí, para aprovechar el tiempo tanto como sea posible, yo quisiera que Martín nos regalaras tu opinión respecto a los grandes pendientes que quedan en este programa, pero también en tema medioambiental, en los temas que tú consideres. Bueno, respecto al programa, creo que ya dijimos bastante. Creo que propuestas como las del ingeniero son absolutamente necesarias, ¿no? Y probablemente muchas otras. También habría que hablar de la rendición de cuentas, porque muchos de estos programas muchas veces no tienen una adecuada verificación del manejo de los estímulos económicos. Pero yo sí quisiera decir que el implementar políticas de este tipo sin estar adecuadamente asesoradas y sin tomar en cuenta sus posibles efectos negativos, pues también es una forma de corrupción, ¿no? O sea, corrupción no es solo de dinero, sino también de hacer obras mal hechas, ¿no? Como pudiera ser en muchos casos este programa. Retos ambientales en general, pues hay muchos en el país, ¿no? Estamos entrando en una crisis de agua
que solo se va a empeorar a lo largo de los próximos años y los próximos decenios. Estamos en medio de una crisis global que es el calentamiento y el cambio climático globales. Tenemos que cumplir los compromisos que ya se mencionaron, los compromisos internacionales a los que México se ha suscrito. Y eso pues solo lo vamos a poder hacer si nuestros gobiernos se responsabilizan, si los ciudadanos les exigimos que se responsabilicen y que actúen de manera eficaz, ¿no? Con las mejores, basándose en el mejor conocimiento, y también si nos educamos como sociedad, como ya dije, ¿no? Para ser conscientes de que pues este siglo XXI va a ser el siglo del medio ambiente, porque si no corregimos las prácticas que dañan al ambiente a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial, pues la humanidad no va a tener un futuro muy prometedor. Pues estamos absolutamente de acuerdo. Como ya mencionaba, tenemos estos compromisos internacionales con países de todo el mundo, y además, pues no nada más es el medio ambiente de una persona, sino que vivimos todos en un solo planeta que tenemos que cuidar y que tenemos que salvaguardar tanto como sea posible. Y un comentario que me parece sumamente importante es que los programas que no funcionan y que no hacemos nada para mejorarlos también es un tema de corrupción. Y efectivamente, pues a nosotros nos corresponde hacer estas anotaciones, cambiar lo que está mal, mejorar lo que funciona, para que sean programas que realmente pues dejen hacer o que desarrollen lo que se supone que tienen que desarrollar desde su metodología, desde sus objetivos, para que no sean programas que se modifican para generar corrupción o para generar beneficios a costa de nuestro medio ambiente. Y ahora sí, maestro Patricio, por favor, regálame un comentario respecto a los pendientes que nos quedan. Bueno, a nivel nacional, yo creo que debemos decir que hay una contradicción muy grande en querer contribuir con los esfuerzos de los acuerdos de París mediante algún programa de reforestación como el que acabamos de platicar ahorita, de Sembrando Vida, etcétera, y sus deficiencias, con seguir quemando y aumentando la quema de combustibles fósiles, sean carbón o combustóleo, diésel o todos los derivados del petróleo que se están impulsando en el programa energético de México. Ese es un error muy grave. Estamos volviendo atrás la rueda de la historia y estamos negándonos a las energías limpias o renovables, como las ya conocidas eólica, solar y la nuclear, inclusive, que en el mundo ha dado grandes adelantos en todos los aspectos de seguridad y de eficiencia por kilowatt producido. Entonces, estamos cerrando a México, al mundo y a la ciencia y a la tecnología moderna, contemporánea. Ese es un tremendo problema que me preocupa muchísimo y que las generaciones venideras tendrán que enfrentar si es que en estos tiempos de nuestras épocas no podemos revertir esa tendencia equivocada del gobierno. Incluyendo el caso del Tren Maya, Dos Bocas y lo que ya dijimos del programa de resiembra mediante deforestación en el sureste. Entonces, yo creo que el país requiere de un reenfoque en materia de sustentabilidad adecuada, moderna, compleja, como es en la realidad de este problema. El daño ambiental va a ser muy doloroso dentro de los próximos decenios en lo que es precisamente las consecuencias todavía no calculadas del cambio climático. Una de ellas es la sequía extrema o los fenómenos extremos que estamos viendo en todo el planeta y que México
no está exento de ellos, porque esto es un problema global, mundial, que nos afecta a todos. Entonces yo pienso que esos son grandes temas en los que México no puede cerrar los ojos a lo que se está produciendo en el planeta, y abrir mucho más para las universidades y las organizaciones no gubernamentales serias para que participen en un esfuerzo de esa naturaleza. Y por último, me parece que también nuestros océanos los estamos descuidando, que se han venido acidificando por la absorción de CO2 en la atmósfera, y se han venido desertificando sus fondos marinos, y esto está afectando mucho a la producción de muchas especies en la biodiversidad marina, incluyendo especies de comestibles de uso comercial. Concretamente, el caso de la totuaba y de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, el acuario del mundo, como lo categorizó Cousteau, está siendo aceleradamente destruido. Y también ahí no vemos un programa integral, una visión avanzada, científica, para recuperar ese ecosistema tan importante que tenemos en nuestras costas. Y se ha seguido dando una serie de prácticas viciadas que pues pertenecen a otro capítulo para poder reenfocar y corregir errores. Pues eso es lo que podría decir por el momento. No me quisiera extender más por la cuestión de los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y ahora sí, para que nos alcance a escuchar un último comentario de nuestros participantes. Conclusiones, Martín, por favor. Bueno, yo antes que nada quisiera felicitar a la diputada por haber presentado esa iniciativa. Me parece valiosísima y me parece un ejemplo del tipo de políticos que debemos tener en este país y que debemos promover, porque si no tomamos decisiones de gobierno basadas en conocimiento confiable, basadas en la asesoría de expertos, vamos a seguir tomando malas decisiones. Y como ciudadanos debemos ser conscientes de esto. También para nuestros votos debemos tomar en cuenta la información confiable, no nada más las emociones. Y yo creo que promover este pensamiento crítico pues nos va a hacer una mejor sociedad. Creo que con eso terminaría yo. Bueno, ahora sí, pues ya tenemos ahí las opiniones de nuestros ponentes. Sin duda, el tema de medio ambiente es un tema muy amplio, desde ecología, desde océanos, desde aguas, flora, fauna, micología incluso, que fue una de mis materias favoritas, hago ahí el comercial. Pues son temas que no nos alcanzan a tratar en una hora, pero sin duda es sumamente importante. En los próximos días, pues hemos visto, o en días anteriores y todavía durante estos días, seguramente veremos cómo van avanzando los amparos respecto a diferentes reformas que se han aprobado en el Congreso de la Unión respecto, pues, a la ley de hidrocarburos, en temas de competencia para energías, como fue la reforma de la CFE, que incluso pues se habla de inconstitucionalidad por la libre competencia, por el derecho a un medio ambiente sano. Y recordemos que la transición para el cuidado de nuestro medio ambiente y para utilizar herramientas que no lo dañen, pues es paulatina, pero pareciera que estamos retrocediendo con estas reformas que se están implementando, porque se está priorizando a energías que contaminan, como ya lo comentaba el maestro Patricio, que regresamos a combustóleos, que regresamos a materiales derivados del petróleo, que sin duda pues son energías ya anticuadas que están dañando nuestro medio ambiente, y que tenemos otras opciones para transitar a un medio ambiente sano, sustentable, que tenemos la obligación y el deber de proteger. Entonces, pues yo les quiero agradecer muchísimo a nuestros ponentes, a Martín, a Patricio, por sus comentarios, que sin duda pues aprendemos muchísimo de ustedes cada vez que nos visitan. Les agradezco mucho también los comentarios a la iniciativa y sobre todo las propuestas, porque a partir de ellas podemos seguir trabajando y podemos seguir construyendo. Yo los invito a quienes nos siguieron en este programa, que no se pierdan los demás programas que vamos a tener a lo largo de estos días, donde tenemos temas sin duda muy interesantes
a propósito pues, de este año que acaba de pasar, que ha revolucionado, como la pandemia, como los jóvenes también, como el tema de la educación y, por supuesto, la agenda de mujeres y la coyuntura electoral. Entonces, no se los pierdan y regálenos sus comentarios y sus aportaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo programa. Somos hombres y mujeres valientes, con voluntad, con ganas de cambio, sin miedo, comprometidos con nuestro país, hacemos frente a la crisis política, económica y social que vivimos en México. Este 6 de junio, vota por las y los candidatos a diputados federales del PRD. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD.